ilusiones. Pues mira, una iniciativa preciosa que os vamos a contar ahora, que viene de Huelva, porque en un momento donde parece que todo lo rige la tecnología, que nos vemos a través de una pantalla, hay tradiciones que se conservan. Hay niños que con su puño y letra han escrito unas cartas preciosas para dedicarles estas Navidades y desearles todo lo mejor a los mayores de una residencia de Huelva, ¿sí? Rocío Araú, muy buena, cuéntanos. Muy buena, pues sí, compañera, esa tradición, ¿verdad?, que parece que vamos perdiendo, la de hacer las felicitaciones a manos, estos denominados Christmas, pues fijaos qué bonitos son estos que han elaborado todos estos niños, estudiantes de tercero de primaria, del Colegio de Educación Infantil y de Primaria Virgen del Pilar de Huelva. Con tan solo 8 añitos han querido, pues, hacer estos dibujos tan bonitos, con una felicitación muy, muy especial. Daniel, buenos días. Buenos días. Estas felicitaciones vuestras, ¿a quién van dedicadas? A los abuelitos de las residencias. A los abuelitos de las residencias, en concreto de este hogar para personas mayores Santa Teresa Jornet. Daniel, ¿por qué es tan importante para vosotros felicitar las fiestas a los abuelos? Porque es Navidad. A ver, ¿nos enseñas tu crisma cámara? Qué bonito que consiste, es un muñeco de nieve, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que les vais a lanzar? Que pasen unas buenas Navidades. Ese es el mensaje de Daniel, el mensaje de María. María, ¿qué te gustaría decirle a los abuelos? Que pasen una buena Navidad. Con mucho cariño, ¿verdad? ¿Y tu mensaje cuál es con este dibujo también tan bonito? Que pasen una feliz Navidad. Pues claro, porque los corazones no entienden de edad, ¿eh? Fijaos qué generaciones tan distintas. Desde los más pequeños a los mayores, a estos usuarios de esta residencia que nos acompañan a estas horas, son nuestros destinatarios. Y me mira Emilia sonriente, con esos 94 años que tiene Emilia. Además, ya la conocimos en nuestro programa, compañeros, porque fue la primera usuaria vacunada aquí. El año pasado estuvimos con ella. Emilia, qué alegría de verla. Hoy, igualmente, hija, yo me alegro mucho. Emilia, creo que estos pequeños tienen para ustedes un regalo muy bonito. ¿Cómo espera usted esta felicitación? Ay, con mucha emoción. Yo creo que Daniel tiene una cosita para usted. Daniel, cuando quieras. Feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad. Muchas gracias. A ver, a ver. La leo. Vamos a ver si veo. Te quiero mucho. Yo deseo que seas feliz. Nadie más bueno que tu corazón. Quiero estar mucho tiempo contigo. Espero que pases esta Navidad. Ay, qué emotiva, muy bien. Gracias, gracias. Emilia, que se emociona usted mucho con las palabras de Daniel. Muchas gracias, hijo, que me hace muy feliz tus palabras. Daniel, ¿qué te gustaría decirle ahora que ya conoces quién es tu destinataria? Que seas buen estudiante, que seas bueno con tus padres. Qué buen mensaje. Gracias. ¿Qué es lo que te gustaría decirle, Emilia, ahora que la tienes delante, que ya sabes quién es tu destinataria? Porque pase unas buenas Navidades y que se la pase muy bien. Igualmente, hijo, que te lo pases muy bien con tus papás y con tus amiguitos. Pero esto no acaba aquí, porque cuando queráis, chicos, Julia, cada uno de estos pequeños tiene una felicitación para cada uno de estos usuarios. Muchísimas gracias, cariño. De nada. De sus grandes felicidades. De nada. Que tenga unos reyes felices y, bueno, estupendos con tus padres, hija. Un besito. Les dejamos a todos, por favor, con estas entregas, este aplauso tan bonito, porque esta iniciativa se le ha ocurrido a Luis Hanes, él es maestro de todos estos chicos. Qué importante en estos tiempos en los que parece que estamos perdiendo, ¿verdad?, la escritura a mano, estos dibujos con tanto cariño, Luis, y que les llegue este amor, ¿verdad?, de los más pequeños. Sí, como dice mi compañero Fernando, estamos en la época digital, ¿verdad?, se está perdiendo un poco lo analógico, unas manos que entregan un regalo y que le llega ese regalo a otras manos, ¿verdad?, la importancia de las personas, y más en fechas como estas. Qué bonito. Mirad estas caras de ilusión, todos leyéndola. Gracioso. Dice, hola, hola, soy feliz, Felisa, ¿no? Sí, Felisa. Feliz Navidad. No me tapé porque no veo entonces.
Feliz Navidad, abuelita, ¿eh? Qué bonito, qué emocionante, hermana Ana María. Pues un aplauso, esto es precioso, por favor, por emotivo, esta muy bonito, por parte de los niños y nuestros ancianos. Por la solidaridad, ellos disfrutan, pero por recordar los ancianos a los que más lo necesitan. Más, de verdad. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, felices fiestas. Claro que sí.